Il mondo del futuro nessuno deve essere escluso. Dobbiamo mettere al centro gli abitanti delle periferie, di tutte le periferie fisiche e esistenziali, tra i quali ci sono molti migranti e rifugiati, sfollati e vittime della tratta. Ma cosa significa, secondo voi, mettere al centro i più vulnerabili? Significa mettere al centro il Vangelo e capire che ciascuno di noi può trovarsi in ogni momento in una situazione di emarginazione o di debolezza o di fragilità. As a community and even as a country, we should judge ourselves by how we treat the most vulnerable among us, especially the stranger and the newcomers. نتواصل مع الكل ونسمع الكل ونكون واعيين باحتياجاتهم. Moramo shvatiti da druga osoba kada dolazi u naš život nas može samo obogatiti. Tako da, dajući im mogućnost da s nama podijele svoje znanja, svoje vještine, svoje iskustvo, jedni i druge međusobno možemo obogatiti, te prije svega moramo omogućiti da se i oni nastave razvijati kao osobe. Të jemi të bashkuar. Uno, dos, tre, ya! Mi nombre es Ana Alicia Semprún Faría, soy venezolana, tengo 35 años, soy madre de tres hijos, vivo en Machala, Ecuador. En Venezuela, yo vivo en la ciudad de Maracaibo, luchamos muchos años por permanecer en el país, por no dejar nuestra familia, por no dejar nuestra casa, hasta que llegó el momento y entendimos que por nuestros hijos, por nuestras hijas que estaban pequeñas, debíamos de salir a buscar un futuro mejor para ellas. Cuando decidimos migrar, la situación en mi ciudad era bastante difícil, o sea, una crisis muy fuerte hizo que mi esposo y yo tomáramos la decisión de migrar. Llegamos a Ecuador, comenzamos ese primer contacto con gente ecuatoriana, con la comida de acá. Finalmente sale la oportunidad, llega Cáritas, surge la idea de hacer este proyecto al cual le puse Psicomamá, que nace como inspiración en mi familia y en los estudios que he realizado, y pone a servicio de la comunidad estimulación temprana, terapia de lenguaje, terapia ocupacional, estimulación cognitiva. Fue la idea más, yo creo que más importante que Dios presentó a mi vida. La historia de nuestra familia se ha reconstruido acá. Aquí han crecido mis hijos. Aquí tengo ahora mis nuevos recuerdos. Ay, me agarra ayer. Aquí estoy construyendo mi historia otra vez.